Llegan los últimos colegas a este inicio del año académico. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta ceremonia de inauguración del año académico Facultad de Ciencias 2022. Les pido a los participantes, por favor, silenciar sus teléfonos. Vicegran Canciller Cristian Eikin Molina, señor Manuel Bravo Mercado, decano de la Facultad de Ciencias. Señor Ramón Herrera Pablaza, vicedecano de la Facultad de Ciencias. Señor Juan Carlos Maguna Celaya, en representación del capítulo académico de la PUCB. Señora Vitalia Enríquez, consejera superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Señores y señoras directores y directoras de unidades académicas de la Facultad y señora Beatriz Olkers, doctora en Ciencias Convención en Química y vicepresidenta de investigación en nitrato y yodo de SQM. Académicos y alumnos, muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de inauguración del año académico 2022 de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En primer término, el vicegran canciller de nuestra universidad, Cristian Eikin Molina, se dirigirá a los presentes, realizando la bendición a la ceremonia de inicio del año académico de la Facultad de Ciencias y de forma especial también por todos aquellos que hoy no se encuentran presentes junto a nosotros y han terminado su vínculo con la Facultad de Ciencias desde el año 2020 a la fecha. Señor Vicegran Canciller, lo invitamos a pasar adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Motivo de alegría poder compartir con ustedes este inicio de este año académico 2022, en la cual también vamos a hacer memoria agradecida de tantos amigos, colegas, compañeros de trabajo que han partido durante este tiempo a causa del COVID y otras circunstancias. Pero por la fe en Jesucristo sabemos que la vida sigue, la vida se transforma y la comunión
es la que nos mantiene vivos también con ellos y ellos con nosotros. Así que también queremos ser agradecidos de Dios por el paso de estos hermanos y hermanas que ustedes están viendo también en pantalla y que están compartiendo con nosotros este momento en el vínculo de fe, en el vínculo espiritual en Jesucristo. Estamos celebrando Pascua. Cristo ha resucitado. Y eso es un motivo de alegría, de mucho gozo, especialmente para la Iglesia y también para nuestra querida Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y queremos también hacer presente a Jesucristo en medio nuestro, como el Señor de la vida, como el Señor que nos da la plenitud de la vida y que llena nuestros corazones también de mucha paz y de mucha alegría. Vamos a bendecir este año académico y vamos también a orar de una manera especial por estos hermanos y hermanas que han partido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bendigamos a nuestro Dios. Nuestro Dios es misericordioso, el que nos ha llevado y llamado a la vida, es quien ha resucitado a Jesucristo, y es el que nos ha convocado para estar con Él y formar un cuerpo con Él. Lo bendecimos, agradecidos por la vida, agradecidos por esta comunidad y por esta universidad. Y pedirle que este año 2022 sea un año de muchas alegrías, de mucha esperanza, un año que podamos trabajar juntos, de una manera colaborativa, pero al mismo tiempo en comunidad. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que esta palabra, hermanos y hermanas, también nos ayude en nuestra vida a tener asumido en nuestra vida que somos ciudadanos del cielo, que tenemos una promesa de cielo, no somos solo de la tierra, estamos abiertos al cielo, a una vida plena, a una vida trascendental, una vida que también habla de vida eterna, de vida plena, y que la da el Señor Jesús. Me invito a que oremos por las necesidades de todos, especialmente de nuestra Facultad de Ciencias, que también hoy día inicia su año académico de manera oficial, tanto con los que están aquí presentes, como también con los que están conectados vía streaming. Pidamos para que el Señor de la vida, el Señor Jesucristo, que ha vencido las ataduras de la muerte, nos ayude a amar más la vida en todas sus formas y a trabajar por promoverla. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestra querida Pontificia Universidad Católica del Paraíso, por sus autoridades, por todos los procesos que estamos viviendo como universidad, para que nos abramos a la voluntad de Dios y a su mensaje de salvación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que componemos esta universidad, por todos los que componen esta Facultad de Ciencias, profesores, administrativos, estudiantes, para que este año sintamos la presencia del Señor, quien nos acompañe y nos bendice. Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor. Por todo lo que están pasando, por problemas, por los que están tristes, por los que están enfermos y que también requieren de la fuerza del Señor, para que también su corazón se abran a la ternura de Dios que acompaña y que consuela. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que han partido, los que han fallecido, especialmente por los que están apareciendo en las pantallas, salen sus fotos, la mayoría nos acordaremos de ellos y nos recordamos con cariño de todos ellos, para que el Señor le dé el descanso eterno y el consuelo a sus familias. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Digamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios santo y bueno, tú no puedes aceptar que tus hijos sean vencidos por la muerte. Quieres que los hombres y las mujeres, creados a tu imagen, vivan para siempre tu propia vida. Por eso te rogamos por los que nos han dejado. Borra todas sus culpas, dales la alegría de vivir contigo y celebrar eternamente tu amor en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Señor, les mire con bondad y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo los acompañe en este año y ser siempre agradecidos por lo que nos regala la vida. Que tengan un buen inicio también de este año académico. Muy agradecido por sus palabras. A continuación, se dirigirá a los presentes el decano de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, profesor Manuel Bravo Mercado, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Manuel. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos querido comenzar esta ceremonia de inauguración del año académico haciendo un pequeño reconocimiento a aquellos y aquellas colegas que ya no forman parte de la facultad porque han partido al encuentro con el Padre o algunos de ellos que han dejado de tener una relación contractual con nuestra institución. En este nuevo año académico que inauguramos, quisiera partir haciéndoles llegar mis más afectuosos saludos a cada uno de ustedes y a sus familias. Hemos vivido un año 2021 particularmente difícil, debido a todas las dificultades, tanto académicas como personales, que generó la pandemia del coronavirus. Aunque esta no es la primera pandemia, sí ha resultado ser una de las más severas, poniendo de manifiesto las principales debilidades de nuestros sistemas sociales y económicos. Un escenario tan complejo que, sin embargo, permite detenernos un poco y reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestros proyectos de vida, y en lo más profundo, replantearnos muchos aspectos de nuestra existencia. En ese sentido, quisiera reconocer públicamente el esfuerzo y compromiso mostrado por todas y todos los integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias, lo que permitió hacer frente a esta adversidad, sacar adelante nuestra labor imprimiendo siempre la calidad y la excelencia que nos caracteriza. Intentando mirar el lado positivo de todo lo ocurrido,
ha sido un año muy significativo para las ciencias y de la divulgación del conocimiento científico. Son innumerables los trabajos de investigadores e investigadoras que hoy nos permiten conocer las distintas dimensiones del virus SARS-CoV-2 con mayor claridad, así como el desarrollo exitoso de vacunas que permiten desarrollar inmunidad frente a este virus. De igual manera, la difusión de este conocimiento ha permitido que muchos ciudadanos y ciudadanas conozcan y que puedan opinar fundamentadamente acerca de qué es un virus, la efectividad de las vacunas, qué es una pandemia, cuáles son las posibilidades de tratamiento, entre tantos otros temas. No obstante, será necesario continuar trabajando en la difusión de este conocimiento, pues un porcentaje no despreciable de nuestra población continúa pensando que todo esto es un constructo social o que es producto de una enorme conspiración. En ese sentido, y dando cuenta de esta necesidad, el filósofo y físico Mario Bunge planteaba unos meses antes de su fallecimiento algunas ideas acerca de la proliferación de las pseudociencias, como la homeopatía, la astrología y algunos movimientos como los antivacunas y terraplanistas. Abro comillas. En parte es culpa de los científicos porque escriben para los colegas y no escriben para el pueblo. Deberían escribir algunos papers para colegas y otros de divulgación. Incluso Einstein escribía para el pueblo y Galileo también escribía para que le entendiera todo el mundo. Cierro comillas. No obstante lo anterior, pensando que la pandemia del coronavirus ya se acerca a un próximo final, debo plantearles que este año 2022 no estará libre de turbulencias y posibles dificultades que pueden derivar en una serie de cambios. Por nombrar algunos, en marzo de este año 2022 ha comenzado un nuevo gobierno que, aún adaptándose, ha mostrado un claro apoyo a las instituciones de educación superior estatales, de forma que las instituciones privadas, con un rol público como la nuestra, ha quedado hasta ahora en un segundo plano. Adicionalmente, igual de relevante, es que las universidades estatales han posicionado al interior de la Convención Constituyente la idea de que lo público es solo lo que corresponde al Estado, de forma que nuevamente universidades privadas como las nuestras arriesgan no ser incluidas como entes activos en esta futura Carta Magna. Además, a fines de julio comenzará la labor de una nueva rectoría en nuestra universidad, por lo cual será necesario disponerse al trabajo colaborativo, pero sin sacrificar a las personas que constituyen la Facultad de Ciencias y, por supuesto, todo aquello que en conjunto forma parte de lo que podríamos denominar como las virtudes de nuestra Facultad de Ciencias, las cuales han permitido que ésta se posicione en un sitial de prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Y como último cambio, el decreto de rectoría que me nombra como decano de la Facultad de Ciencias rige hasta el 23 de septiembre de este año. De forma que a fines de agosto o inicios de septiembre deberá comenzar un proceso de elección, en el cual, Dios mediante, espero estar presente. De todo corazón, ruego que el Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe en este nuevo año académico, así como en todos los cambios que nos acompañarán durante este periodo. Para finalizar mis palabras, quisiera agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta, nuestra ceremonia de inauguración de año académico, y en particular quisiera agradecer a la doctora Beatriz Elkers por acompañarnos en esta actividad. No dejo de recordar el periodo en que trabajamos en Antofagasta en SQM, cuando ella, como jefa del Departamento de Desarrollos Analíticos, me ofreció un cargo de químico investigador. Y pasado un tiempo, me dejó partir, pues comprendió mi profundo interés de desarrollarme en el ámbito académico. Fue un periodo de mucho aprendizaje y, por supuesto, de una profunda consolidación profesional. Estoy seguro que su presentación, además de mostrar su visión profesional y su deslumbrante capacidad intelectual, permitirá dar evidencia de algunos elementos que sabemos que existen, pero que raramente reconocemos o discutimos, como son, por ejemplo, cuán lejos profesionalmente hablando pueden llegar los egresados de nuestra facultad y cómo los científicos y científicas que se forman en nuestra facultad pueden lograr un camino exitoso en entornos profesionales complejos, como podría ser la minería o algún otro. Agradezco nuevamente su presencia y seguimos con esta ceremonia. Muchas gracias.
siguiendo con nuestro programa, se dirigirá a los presentes. Me van a disculpar para que se entienda mejor. La doctora Beatriz Oelkers, con su charla titulada El rol de la ciencia en tiempos de incertidumbre. La doctora Oelkers es vicepresidenta de investigación en nitrato y yodo de la empresa SQM. Beatriz es licenciada en química y magíster en química de la Universidad Técnica Federico Santa María y doctora en ciencias en mención química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, misma casa de estudio donde se inició en el ámbito profesional y de investigación junto al grupo de química organometálica de Renio como profesora asociada. En el 2004 ingresó a SQM como jefa del área de desarrollos analíticos, a cargo de investigación fundamental y de química aplicada a procesos de producción existentes y en desarrollo. En el 2006 ascendió a directora global de calidad y en 2010 se hizo cargo adicionalmente del área de cumplimiento de producto para la misma compañía. En el año 2018 fue designada como directora senior de calidad y producto para litio y yodo, teniendo como foco fortalecer el entendimiento técnico del uso de eléctricos y trazar el roadmap necesario de calidad de producto. Finalmente, en diciembre de 2021, fue nombrada como vicepresidenta de investigación para nitratos y yodo, el cargo técnico más alto de SQM. Beatriz, por favor, la invitamos a darnos su presentación. Con esto puedes pasar la diapositiva. Si puedes usar este micrófono, si quieres moverte, ya. Hay que prenderlo. Okay. Bueno, voy a sacar yo también la mascarilla. Bueno, les agradezco primero a los que vinieron la bienvenida del vicegran canciller, del decano. Muchas gracias por invitarme. La última vez que estuve aquí, en realidad nunca he estado aquí. Es como raro decirlo, pero... yo fui egresé y después trabajé en la Casa Central cuando el Instituto de Química todavía estaba ahí y me fui a SQM en el 2004, ya llevo casi 18 años ahí y nunca había venido a Curauma, me habían invitado un par de veces y por razones distintas no se había podido. Y la última vez que tuve la oportunidad de intercambiar con ex colegas, ¿cierto?, de la universidad, fue para el premio Alumni 2018, que no lo mencionaron ahí, pero lo menciono ahora porque la ceremonia de premiación, no, fue el 2019, la ceremonia de premiación fue el 18 de octubre del 2019. Entonces comprenderán que la ceremonia no se hizo, era en el Hotel Crown Plaza, y bueno, por las razones que todos conocen, no se pudo realizar. Y me voy a llevar el premio Alumni hoy día. 2 años después, así que 2 años y medio casi después. Y lo menciono porque para mí es un gran honor, así que aprovecho de dar las gracias también por ese premio que recibí. Lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a la charla de hoy día. La charla me la pidieron para los estudiantes, dijeron, oye, que sea una charla motivadora para los estudiantes. Yo hace 18 años que no hago clase, entonces me tuve que poner en modo de entusiasmar a la gente joven. Veo que hay algunos acá, sé que hay otros que están en streaming, y espero que consigamos ese objetivo en esta charla. Manuel ya anunció un poquito de qué se trata. Y la idea es que yo les vaya mostrando, ¿cierto?, esto. Me di harto tiempo en prepararla, pensé harto qué cosas decir y, o sea, espero que, bueno, estoy abierta a todas las preguntas que quieran. Básicamente voy a hablar a través de ejemplo. ¿Ah? Me dijeron que esto se movía. Ahí. Fíjense que en 2020 el filósofo francés Edgar Morin, en una entrevista del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, él está adscrito de alguna manera a ese centro,
Entonces, la página web del CNRS se publicó esta entrevista. Hablaba de la incertidumbre con motivo, ¿cierto?, de lo que había ocasionado el COVID, como que también mencionó Manuel en su introducción. Y a propósito de esa situación muy anómala que estábamos viviendo en esa época y que todavía estamos viviendo, él reflexionaba que la incertidumbre es intrínseca a la condición humana. Nosotros nos movemos en un contexto de incertidumbre desde que nacemos. No sabemos cuándo nos vamos a morir, para partir por algo. Y entonces tenemos que aprovechar la vida, ¿cierto?, y las oportunidades que nos da la vida de la mejor manera posible. Entonces, yo leyendo a este filósofo dije, le puse mal el título a esta charla. Entonces, acto seguido, lo cambié y le puse el rol de la ciencia nomás. Así que le vamos a llamar eso y entonces me evito hablar del tema de la incertidumbre, que es una cosa compleja por lo demás y que no es, tampoco es el propósito, porque el propósito es animarlos y entusiasmarlos, y si les hablo de incertidumbre probablemente los voy a sacar demasiado de la zona de confort en la que a todos nos gusta estar. Pero igual vamos a tratar de hacer un poquito de motivación en ese sentido. ¿De qué roles de la ciencia yo quiero que hablemos y discutamos? Primero, a través de ejemplos, una de las cosas más importantes es ilustrar y reflexionar sobre algunos aspectos fundamentales, epistemológicos, sociales y éticos de la ciencia, y de la ciencia aplicada en particular, ya que es a la que yo me he dedicado estos últimos 18 años. Y en segundo lugar, invitarlos, sobre todo a los alumnos de la Facultad de Ciencia, a vivir la pasión de resolver problemas. A eso nos dedicamos todos los que estamos en ciencia básica, ciencia aplicada, ingeniería básica, ingeniería aplicada, incluso ciencias sociales y qué sé yo, nos dedicamos a resolver problemas, de distinta índole, pero resolver problemas, usando el conocimiento que hemos adquirido y que nos sirve para generar nuevo conocimiento. Y lo más interesante es que hoy en día, y quiero reforzar esto a través de los ejemplos que les voy a dar, esto hay que hacerlo de forma colaborativa. A lo mejor hace 50 años uno se podía imaginar, ¿cierto?, y científicos muy encerrados, ¿cierto?, en su mundo y pensando las cosas, ¿cierto?, que los fascinaban, pero en el mundo de hoy eso resulta bien difícil. Hay que abstraerse, sí, pero uno necesita colaborar con las personas, porque el conocimiento cada vez es más complejo. Entonces, cada vez necesitamos más de otros para poder desarrollar lo que nosotros queremos. Primero, les voy a mostrar aquí, y esto es porque tengo que hablar de ellos, los químicos de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso en SQM. Aquí hay dos ex, que son Waldo y Manuel, que pasaron por SQM, trabajamos juntos en Antofagasta, como bien dijo Manuel. Pero hoy en día somos seis. Voy a partir de izquierda a derecha. Somos cinco en una misma área y hay un desertor, diría yo, que es el primero arriba a la izquierda, Christopher Green. Christopher es químico industrial y trabaja en SQM desde el año 2008, más o menos, 2007, 2008, por ahí. Él es investigador senior de proceso en la gerencia técnica de nuestra unidad de negocios de potasio y litio. Él estuvo trabajando muchos años en la misma área que yo, siendo jefe de desarrollos analíticos, y hace poquito le salió una oportunidad para poder irse a esta área de procesos y entonces, obviamente, lo dejamos crecer, como dijo Manuel, por ahí. Después tenemos abajo a David Olivares, también entró más o menos en la misma fecha. David es doctor en química acá de la Universidad Católica del Paraíso y hoy en día ocupa el cargo de superintendente de investigación nitratos yo. Él está a cargo de todo el área de laboratorios de la compañía y además hace todo el desarrollo e investigación de procesos para nuestras plantas de nitrato en Collasur y las pozas de evaporación que tenemos en Sur Viejo. Él está encargado de la calidad de los productos terminados, hace muchas cosas. Después está la Karen Bello. Karen trabaja conmigo directamente
es jefa del laboratorio de microscopía de difracción de rayos X y microscopía electrónica. También entró aproximadamente por el año 2007-2008 a SQM. Ya ha hecho una carrera bien larga. Ella tiene su cargo es súper relevante porque presta servicios a toda la compañía, es decir, no solamente a Nitrato Yo, sino que también a las otras unidades de negocio. Ana Burgos, doctora en química de la Universidad Católica de Valparaíso, entró el 2021 a trabajar a la gerencia de investigación que está a cargo de Marco Orellana, arriba a la derecha. Y debajo estoy yo, que soy la jefa de los cinco anteriores. No necesariamente directamente, yo soy jefe directo de Marco y de Karen, y David y Ana trabajan con Marco. Como ustedes ven, esta imagen habla bastante. Primero, cierto de que nos estamos desarrollando en lo que nos formamos profesionalmente. Salvo Christopher, que parece que anda paseando ahí por la portada Antofagasta porque no encontró una foto en SQM, pero todo el resto, cierto, estamos de alguna manera desempeñándonos en nuestro ámbito profesional. Lo otro que quiero destacar, porque me parece importante dadas las preocupaciones de la sociedad hoy en día, este es un grupo donde hay tantas mujeres como hombres. Y eso es bonito, es casualidad, no es que lo hayamos buscado, aquí seleccionamos a los mejores. Y bueno, y en los grupos grandes normalmente se tiende a producir, ¿cierto?, de que se produce más o menos misma una paridad entre la cantidad de hombres y mujeres por un tema estadístico. Y lo otro que quería comentarles también es que en el caso de Karen, en el caso mío, una cosa que también es importante es que nosotros hemos alcanzado cargos de jefatura en empresas que son mineras y que tienen, por lo tanto, una fuerte tradición masculina o de roles masculinos, ¿cierto?, por una cuestión no solamente cultural, sino que también histórica. Y también, ¿cierto?, que tiene que ver con dónde estamos localizados, las facilidades que tenemos, etcétera, etcétera. Va a un tema más bien social. Y particularmente en mi caso, como Manuel mencionó en la introducción, yo hoy en día tengo el cargo más técnico más alto al que puede aspirar una persona en SQM, y eso es un orgullo para mí. Yo siempre he sentido, entré a SQM en 2004, y siempre he sentido que SQM es una empresa que da oportunidades de crecimiento independientemente de quién tú seas y cuál sea tu origen. Defiendo mucho eso porque ha sido mi propia historia de vida en la compañía. Y agradezco las oportunidades que se me han dado, que las he aprovechado, ¿cierto? Y me tienen hoy en día en un puesto de una gran responsabilidad. Dicho eso, vamos a algunas cuestiones fundamentales de la ciencia. Aquí escribí tres cosas que son como la misma frase, pero desde quizás con distintos prisma, ¿cierto?, si se quiere, distintos ángulos. Primero, decir que la ciencia no es un repositorio de verdades absolutas ni afirmaciones irrefutables. Esta es una cuestión súper importante porque a veces tendemos a creer, ¿cierto?, que la ciencia nos va a entregar todas las respuestas como para siempre, y eso no es así. La ciencia evoluciona, la ciencia se desarrolla, la ciencia crece, la ciencia cambia, ¿ya? Y eso es incertidumbre, ¿ya? Y es una cuestión fundamental de la ciencia, es la única forma en que la ciencia crece. Y eso lo dice muy bien Popper. Popper es un filósofo de la ciencia muy famoso, que defendió mucho el tema de que la ciencia no puede convertirse en un dogma, ¿ya? Y no puede convertirse en un dogma porque si se convierte en un dogma deja de ser ciencia. La calidad de la ciencia viene dada precisamente porque yo las teorías que yo emito, ¿cierto?, creo, desarrollo, son refutables. Yo las puedo cambiar por una teoría mejor, si encuentro una. ¿Ya? Y lo otro, ¿cierto?, es el tema de la... que aquí esto es como una declaración que en sí es controversial, que es que la ciencia progresa, ¿cierto?, mediante la controversia y la disensión, pero la controversia y la disensión educadas, ¿cierto? Una hipótesis
refuta a otra. Y existe todo un mecanismo, ¿cierto?, que todos nosotros conocemos, ¿cierto?, que el mecanismo de creación y validación y refutación de hipótesis, ¿cierto?, que hace que la ciencia crezca y se desarrolle. Y entender eso es muy importante. Y eso yo lo he aplicado desde el día uno que entré a SQM. Entonces, no cambia porque yo me desempeñe en un ámbito académico o yo me desempeñe en un ámbito industrial, que es mi caso. No cambia. No sé si ustedes conocen a este personaje. Es chileno. Me hizo recordar a Waldo en sus tiempos jóvenes. Sí, cuando tenía el pelo largo. Este señor es un héroe entre nosotros. ¿Y por qué un héroe? Voy a hablar de otro héroe, pero un héroe distinto. Entonces, este yo también pienso que es un héroe entre nosotros. Este señor es Leonardo Basso. Es el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ahí se ve un poquito más formal a la derecha, se puso la chaqueta y se ve un hombre un poco más serio. ¿Por qué este hombre es un héroe entre nosotros? ¿Y por qué digo unos héroes entre nosotros? Porque no es él solo, con más gente, ¿ya? Y ahí empiezo a hablar un poco del tema colaborativo. Leonardo Basso lideró, junto a profesionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia y Cultura, además de la unidad digital de Entel, Entel Ocean, una iniciativa durante la pandemia. Esto fue en 2020-2021. Y por ese esfuerzo que ellos hicieron, se ganaron lo que se llama como el Premio Nobel de la Ingeniería, que es el Franz Edelman Award 2022, que se lo acaban de dar en Houston hace poquitas semanas atrás. ¿Y por qué quiero destacar esto? Fíjense lo que hicieron, ellos, que no fue visible. Esto es un trabajo colaborativo entre estas cuatro grandes instituciones. Son instituciones privadas, ¿cierto? Instituciones públicas involucradas en esto. A partir de un problema que nunca habíamos vivido, que es obviamente la pandemia del COVID, ¿cierto? Ellos, mejor dicho, las instituciones del gobierno, ¿cierto? En ese minuto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Minería desarrollan una estrategia, o definen, mejor dicho, una estrategia, que es lo que es una estrategia, un plan para enfrentar, ¿cierto?, este problema, que tiene tres características principales. Primero, la prevención de contagios; segundo, la gestión centralizada de camas críticas; y tercero, la vacunación. Esos eran los tres pilares del programa para hacerse cargo de la pandemia. Y a través de la colaboración público-privada, como decía yo, se desarrolla, ¿cierto?, e implementan herramientas para poder, en el fondo, desarrollar esa estrategia y monitorearla. ¿En qué consiste esa estrategia? Primero, una plataforma para monitorear la movilidad de las personas durante las cuarentenas, para saber dónde estaban. Un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas. Un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas. Yo no sé si los que se vacunaron les llega una encuesta y ustedes tienen que responderla cada tantos días. Al principio eran más días, después se va prolongando. Bueno, eso es. Y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional, que yo creo que todos vimos eso en la televisión cuando trasladaban gente de un lado para otro, etcétera, etcétera. ¿Qué permitió esto? Esto permitió salvar 2.800 vidas, disminuir en 65.000 el total de infecciones y ahorros por $200 millones, que tuvieron que ir a presentar, ¿cierto?, a esta fundación Franz Edelman y justificarla debidamente, ¿cierto? Postularon con compañías de nivel mundial, ¿cierto? Estaba Johnson & Johnson, habían varias ahí, y se ganaron el premio. Yo los invito a ver el video que está ahí abajo. Es un video extraordinario. Es realmente un video donde uno se enorgullece de ser chileno. Aparecen no solamente las autoridades del gobierno anterior,
el director de este centro, Leonardo Basso, también aparecen las autoridades del nuevo gobierno. Es realmente un video muy bonito que muestra lo mejor de nosotros. Y particularmente en relación con la ciencia y el rol de la ciencia, ese video muestra lo siguiente, lo voy a reflejar a través de palabras de Leonardo Basso que no están en el video, sino que están sacadas de una entrevista que le dio a The Clinic. Fíjense usted, aquí están algunos aspectos súper importantes de la ciencia, tanto epistemológicos como sociales. Primero, reconocer limitaciones para pensar creativamente. Y miren esta declaración de Leonardo Basso. Los modelos epidemiológicos entregan información que es más bien de largo plazo. La pregunta que yo tenía que responder, ¿cierto? La ciencia siempre tiene que responder preguntas, ¿ya? Era cuántas camas se necesitaban en una semana o dos semanas. Y no tenían los modelos epidemiológicos no les servían. El Ministerio de Salud se dio cuenta de eso y fue a este Centro de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile y les preguntó, oye, ¿ustedes tienen modelos que me puedan servir para resolver este problema de la asignación de camas? El segundo factor que quiero destacar aquí es pensar que puede haber más de una solución al problema. Ellos intentaron 8 modelos diferentes. ¿Por qué? Porque los modelos obviamente se tienen que ajustar, tienen que buscar un modelo que pueda predecir la respuesta de la mejor forma posible. Y entonces al operar varios modelos, ellos se dan cuenta de cuáles son las limitaciones y las fortalezas de los modelos que tienen o de los que van creando. Eso también es bien importante. Después, confiar en el trabajo del otro en un contexto social muy difícil. Manuel habló ahí de la pseudociencia, ¿cierto? Y la gente que desconfiaba y que pensaba que esto era una conspiración. Evidentemente, cuando uno tiene que enfrentar ese tipo de creencia, que algunos la justifican, y es difícil, ¿cierto?, tratar de, relacionarse con ese tipo de postura, para los que somos, lo estamos como del otro lado, nos cuesta, nos sorprende, nos descoloca un poco, ¿cierto? Es súper difícil. Y miren el ejemplo que da Leonardo Basso aquí. Dice, oye, ¿pero por qué están haciendo PCR aquí? Es una pregunta que salía en toda la televisión, que se instalaban, no sé si se acuerdan, con un carrito de PCR y la gente no sabía por qué estaban ahí, no estaban 20 cuadras más allá. Y el producto de que se instalaran ahí era justamente el modelo que les decía que ahí tenían que estar. Y no en otro lugar, no a 20 cuadras de distancia. Entonces, ¿y cómo le explica uno a la gente que, mire, esto se deriva de una fórmula muy compleja y le trata de explicar la fórmula y el modelo y que uno le entienda? Ahí está lo que decía Manuel, ¿cómo explico en simple algo que es muy difícil? A veces hay que renunciar, Manuel. ¿Ya? Sí. Y finalmente, y una cosa que yo he aprendido en el transcurso de los años, y que ahora lo tengo como bien internalizado y creo que es súper importante transmitirlo, es reconocer el trabajo porque eso sirve como un instrumento de motivación muy importante, ¿ya? De hecho, él dijo que después de este trabajo, que había sido un trabajo bastante arduo, el tema de haberse ganado el premio, y para cualquiera es así, ¿cierto?, es una inyección de motivación gigantesca, ¿ya? Y le sirve, viste, para esto sirvió que trabajáramos, no sé, un domingo a las 6 de la mañana. El esfuerzo se paga, ¿ya? Y decir eso y reconocerlo es muy importante para la gente. Aquí tenemos otro héroe. Este héroe es distinto. Probablemente no lo reconocen tampoco. Esta es la revista Time del año 1995. Este señor se llama Scott O'Grady y es un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana que, mejor lo pongo aquí, ¿cierto?, para que ustedes vean la historia. Él pilotaba F-16 en la guerra de Bosnia con Serbia.
su avión fue abatido y obviamente que él aterrizó en territorio enemigo, era Bosnia, no es que haya aterrizado, se alcanzó a eyectar del avión, ¿cierto?, antes de que el avión estallara, y cayó en las líneas enemigas, en este caso era territorio de Bosnia, controlado por los serbios. Con su radio, y arriesgando que le interceptaran las comunicaciones, logró comunicarse con un F-16 que estaba obviamente pilotando, buscando el avión que había caído, y le mandó esta famosa señal o mensaje, ¿cierto?, de radio que se llama Bayer 5-2. Ya es una señal de código que en el fondo identifica al piloto. Yo subrayo ahí, tras ser localizado, ¿cierto?, fue rescatado por una unidad de infantes de Marina y un equipo experto de recuperación táctico de la Fuerza Aérea. Porque obviamente que a O'Grady, cuando volvió a Estados Unidos, en este plazo, esta operación quirúrgica que hicieron, ¿cierto?, lo rescataron en 24 horas, el tipo fue considerado un héroe, los marines también, etcétera, etcétera. Pero aquí el mérito no fue solamente de ellos. El mérito fue de que O'Grady tenía, en su chaleco salvavidas, tenía un receptor que estaba siendo probado por segunda vez en conflictos bélicos de Estados Unidos. El primero había sido en la guerra del Golfo. Esta era la segunda vez. Y este receptor que tenía O'Grady estaba conectado a un sistema de 24 satélites. El famoso GPS, el Global Positional System. Y gracias, ¿cierto?, a que él logra mandar esta señal, ¿cierto?, al avión F-16 que iba sobrevolando, ¿cierto?, en esa señal, que es la Bayer 52, con el dispositivo que tenía Grady en el chaleco salvavidas, y dado que estaba conectado con los satélites, 24 satélites alrededor de la Tierra, ¿cierto?, en realidad eran 4 nomás los que se usan para lograr posicionarlo con exactitud, es que lo logran rescatar en 24 horas. Porque saben exactamente en un radio de 9 metros dónde estaba. Esto el año 95. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un montón de otros ejemplos. Si uno busca, no, este no es el único. Menciono esto porque esto fue el año 95 y el año 96 la Casa Blanca libera la tecnología de GPS para uso público. Con el nivel más alto de exactitud, porque ya se habían liberado algunas versiones de sistema de posicionamiento global, pero que tenían alcances más largos, es decir, podía localizar a una persona en un radio de 300 metros. Pero en un radio de 7 metros, que fue la versión que se liberó el año 96, y que de hecho se mantiene más o menos hasta el día de hoy día son como 5 metros, si no me equivoco, por ahí, se hizo público muy poquito tiempo después que este señor fue rescatado. Ahora, fíjense que el GPS es la tecnología que responde a la pregunta ¿dónde estoy? Que es una pregunta que el ser humano se viene haciendo desde muchos años atrás. Y los mejores ejemplos son de los navegantes. Los navegantes, ¿cierto?, sabían con bastante precisión dónde estaban gracias a la navegación por estrella. Ellos, ¿cierto?, revisando los cuerpos celestes, ¿cierto?, lograban saber más o menos dónde estaban con cierta con bastante precisión, diría yo. Y nunca se preocuparon, en realidad, de que los localizaran en un radio de 9 metros. Esta tecnología se desarrolló claramente, por eso estoy mostrando aquí al señor O'Grady, con fines militares. Esa fue la razón fundamental del desarrollo de la tecnología del GPS. Pero ¿cuál es el origen real de esto? Si uno revisa esto, el origen real es un señor que se llamaba, un físico, que se llamaba Rabi. Y que fue una de los primeros físicos, ¿cierto?, que estaban tratando, ¿cierto?, de desarrollar técnica para demostrar algunos efectos, ¿cierto?, de
que había predicho, la teoría de Einstein de la gravedad, ¿cierto?, respecto de que la gravedad distorsiona tanto el espacio como el tiempo. Rabi jamás pensó en que lo que él estaba haciendo iba a terminar en una tecnología de posicionamiento global, 50 años después, que ese es otro factor súper importante. Entre medio, ¿cierto?, el desarrollo de los relojes atómicos, que es una cuestión fundamental en el desarrollo de la tecnología de ¿cómo se llama?, global de posicionamiento, tomó hartos años, entre 1938, donde partieron estos estudios, y 1900, lo tengo anotado ahí, 77. No, sí, 77, que es en el fondo ya los relojes atómicos de cesio, pero listos para ser utilizados en el espacio. Ahora, ¿por qué necesito un reloj atómico en el espacio? Porque si quiero saber mi ubicación con metros de exactitud, 7 metros más o menos 5, necesito medir la distancia muy precisamente, necesito un reloj muy preciso. ¿Y por qué necesito un reloj muy preciso? Porque en el dibujito al lado, si ustedes se fijan, lo que hace la tecnología de posicionamiento global con varios satélites, esto se triangula y es unos modelos matemáticos un poco complejos, pero en simple, lo que se hace, ¿cierto?, es que yo mido la diferencia de tiempo que existe, la diferencia de hora, mejor dicho. Yo estoy en una hora en cierta posición y el satélite está a varios miles, ¿cierto?, decenas de miles de kilómetros de distancia, en otra posición, perfectamente conocida porque las órbitas se calculan de manera muy exacta en forma matemática. Y ese satélite está a un tiempo distinto. ¿Y por qué un tiempo distinto o una hora distinta? Porque el tiempo está distorsionado por, en mi caso, ¿cierto?, porque yo estoy sujeto a un mayor campo gravitacional que el satélite que está en la atmósfera. Además, hay efectos, ¿cierto?, de que las señales que tienen que viajar entre el satélite y yo, que soy el receptor, ¿cierto?, también, ¿cierto?, sufren distorsiones por los efectos de la ionósfera, la tropósfera, etcétera, y todas las capas de la atmósfera. Ese efecto Doppler involucrado también. Entonces se hacen todas las correcciones entre la hora que está midiendo el señor allá, la hora que yo tengo acá, se triangula esa información con otros satélites que están igual y que operan con la misma precisión, y eso permite que yo sea localizado en un radio, cierto, X de muy pocos metros, gracias a precisiones de reloj de billonésimas de segundo. 50 años se demoraron para eso. ¿Sabía Rabi que iba a ser lo que estaba estudiando los relojes atómicos iba a terminar en eso? Ni se lo imaginaba, no tenía idea. Nunca se lo imaginó, no era su propósito nunca fue diseñar una técnica súper precisa para medir el tiempo. Él lo que quería era medir el tiempo en forma precisa para demostrar las teorías de Einstein. O sea, una cuestión que no tenía ningún otro valor que poder entender cómo funciona la naturaleza y el espacio. Aquí hay otros dos aspectos fundamentales que me gustaría mencionar. Primero, que la ciencia que no tiene aplicación inmediata no es estéril. Y este es un ejemplo claro. 50 años después uno ve realmente para qué sirven los relojes atómicos. Y hoy en día, si nosotros usamos nuestros celulares y qué sé yo, es porque cada celular nuestro es un receptor de GPS. Y todos esos satélites, que hoy en día no son 24, son 31 en total, los del sistema GPS, tienen relojes atómicos. Cada uno de ellos. Y no solamente cada uno de ellos, hoy en día el mundo incluso es un poco más complejo, porque obviamente está una cuestión también estratégica y el GPS es un sistema norteamericano. Hay otros tres,
sistemas como el GPS. Está el ruso, que no sé cómo se llama, y el chino, que tiene un nombre que es algo así como Beidou. Y está el europeo, que tiene un nombre muy bonito, que es Galileo. ¿Ya? Entonces, a través de estos cuatro sistemas, GPS, Galileo, el ruso y el Beidou, que es el chino, ¿cierto? Usted está en cualquier lugar del mundo y va a ser localizado con cierta precisión. Si es que tiene un receptor, ya que es lo más importante. En este caso, un teléfono celular es un receptor. Y el otro aspecto que es súper relevante es que la ciencia básica está motivada por la curiosidad, mientras que el desarrollo tecnológico, la ciencia aplicada, está diseñada para responder preguntas específicas, mucho más específicas que la ciencia. Y aquí traigo esta frase, declaración de J.J. Thomson, físico inglés, premio Nobel de Física de 1906, que me gusta mucho porque es una declaración que él hizo en 1916 y que hoy en día está súper vigente. Y él defendiendo la ciencia básica, que es algo que a los que hacen ciencia básica les cuesta. Les cuesta, y les cuesta porque es difícil vender una idea cuyo fruto yo voy a ver en 50 años más y que además no sé cuál va a ser. Súper difícil. Que es el caso de, imagínense ustedes a ¿cómo se llama? Ravi, vendiéndole un proyecto, ¿cierto? A quien sea que se lo financiara, ¿cierto? Por relojes atómicos, sin saber, con ese tipo de argumento. No funciona. Entonces, lo que dice Thomson en 1916 es, por investigación en ciencia básica, me refiero a investigación realizada sin ninguna idea de aplicación a asuntos industriales, sino únicamente con el fin de ampliar nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza. Daré solo un ejemplo de la utilidad de este tipo de investigación, uno que ha cobrado gran importancia durante la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial. Me refiero al uso de rayos X en cirugía. Ahora bien, ¿cómo se descubrió este método? O sea, usar los rayos X en cirugía. No fue el resultado de una investigación de ciencia aplicada buscando un método mejorado para localizar heridas de bala. Eso hubiera sido una investigación aplicada, claramente, donde yo quiero resolver el problema, ¿cierto?, de cómo localizo una herida de bala en un enfermo. O en un baleado, en este caso. Ese tipo de metodología podría haber llegado a mejorar las sondas para buscar las balas en el herido. Pero resulta imposible imaginar, ¿cierto?, que hubiera servido para descubrir los rayos X. Muy difícil. No, este método se debe a una investigación en ciencia pura hecha con el objeto de descubrir ¿cuál es la naturaleza de la electricidad? De hecho, Thomson es famoso por el modelo, uno de los primeros modelos atómicos, ¿cierto?, donde él ponía, ¿cierto?, los electrones, sabía que había un núcleo en el átomo, ¿cierto?, pero colocaba los electrones como una parte integral de ese núcleo. Este ejemplo muestra claramente que el desarrollo de la ciencia es un desarrollo que requiere paciencia, que no tiene inmediatez, ¿ya? Y es un aspecto muy importante de la ciencia. Aquí hay un ejemplo local, que es bien contingente, y que nos toca a nosotros, porque, bueno, como ustedes saben, nosotros somos productores de litio. Voy a explicar un poco mejor eso después. Y es un artículo que salió publicado ahora en diciembre del 2021 en la revista Desalination, y que tiene como título este que está acá. Es la salmuera de litio-agua. Este artículo, obviamente, que los artículos científicos tratan de colocar títulos que sean atractivos para que la gente lea los artículos. El título es bien atractivo, y es bien atractivo porque
como ustedes dicen, como ustedes ven acá en el abstract, muestra, dice, ¿cierto?, algunos grupos de interés de la industria de litio han descrito históricamente la salmuera como un mineral, mientras otros han enfatizado que la salmuera es un tipo de agua en un entorno complejo de diferentes recursos de agua. Y aquí subrayo la palabra tipo de agua porque ya le cambió el título. Pasó de la salmuera de litio agua a un tipo de agua. Y después dice, en esta comunicación mostramos que las salmueras son indenegablemente, o sea, no puedo cambiar eso, una verdad absoluta, un tipo de agua. Esta posición se sustenta a través de la investigación de la estructura molecular del agua en la salmuera, usando simulaciones dinámicas y comparando la energía de formación de Gibbs de la salmuera usando principios termodinámicos. La dinámica molecular demuestra que la estructura de las moléculas de agua en la salmuera es similar a la estructura de moléculas de agua pura a una presión de 1,2 atmósferas. El análisis de la energía de formación de Gibbs muestra que más del 99% de la energía de formación de la salmuera viene directamente del agua, no de los minerales disueltos. Entonces, al final, es como un artículo que dice que el agua en la salmuera es agua. Y usa todas estas herramientas súper complejas para demostrar eso. Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿es realmente esta la pregunta que yo quiero responder? Si yo voy a la introducción aquí en el after, dice, algunos grupos de interés han descrito históricamente la salmuera como un mineral, mientras otros han enfatizado que la salmuera es un tipo de agua en un entorno de diferentes recursos de agua. Que por ahí va la cosa. Son las preocupaciones, ¿cierto?, de las personas respecto de cómo yo trato esto, ¿ya? Y ahí quizás es bueno tener, bueno, el paper este obviamente usa esta información como en la introducción, pero después, si uno lo lee, ¿cierto?, es simplemente todo el modelamiento, las pruebas y qué sé yo, ¿cierto?, técnicas, el uso de los modelos para mostrar todas las cosas que están acá. Para concluir, que el agua en la salmuera es agua. ¿Cómo es el proceso de producción de litio en el Salar de Atacama? Es un proceso que es bien complejo, parte con una salmuera que efectivamente está en la corteza, en los depósitos del Salar de Atacama, bajo la superficie, y pasa por un proceso, es litio, aquí al 0,1%, perdón, voy a devolver acá, 0,1%, ¿cierto?, y termina en una solución de litio de alrededor del 6%, que es esta que se ve acá, que ustedes ven con un color medio amarillo verdoso. Y entonces pasa a distintos niveles de evaporación de esa salmuera, ¿cierto? Se van formando distintas sales, pero la concentración de litio va aumentando, el litio es muy soluble, ¿cierto? Y terminamos con una salmuera que tiene este 6% cloruro como cloruro de litio. Fundamentalmente hay otros iones, pero si uno tuviera que decir, oye, ¿cómo está el litio ahí? Es como cloruro de litio. Ahora, esto, como les decía, la salmuera original tiene todo esto. Tiene litio, sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, sulfato, ácido bórico y otras especies un poco minoritarias. Estas son las mayoritarias. Y cuando hablo de mayoritarias, igual son en porcentajes relativamente bajo, si bien es como un 30% de sólidos totales. Este sistema, que es un sistema de iones, es un sistema multicomponente que desde el punto de vista de los equilibrios termodinámicos es un sistema extremadamente complejo. Y por eso es que se necesita, en este diseño de proceso, se necesita un montón de sistemas de posas donde se van controlando cuidadosamente los equilibrios para separar las sales que corresponden o que nos interesen, ¿cierto?, en otras etapas del proceso y terminar con una salmuera relativamente, ¿cierto?, limpia, entre comillas, ¿cierto?, de litio. Ustedes no se pueden imaginar lo complejo de verdad que es manejar este sistema de posas de evaporación. No es simplemente poner una solución y dejar que el agua se evapore. Hay movimientos de soluciones todos los días, en función de la composición de los sólidos que van precipitando, en función de las soluciones que van quedando y que son controladas con modelos súper complejos.
Aquí tenemos posibilidad de formar sales simples, sales dobles, hasta sales triples. Y sales que secuestran especies de interés. Por ejemplo, aquí se menciona, en el segundo sistema de pozas, las pozas de silvinita, es donde precipita cloruro de potasio. Nosotros producimos cloruro de potasio y ese cloruro de potasio se usa para producción de nitrato de potasio. Y en las pozas de carnalita y de bichofita empieza la precipitación de magnesio. La carnalita es una sal que se lleva cloruro de potasio y que nos quita, en el fondo, la posibilidad de tener ese potasio aprovechable y tenemos que reprocesarlo para poder reutilizarlo. Entonces hay que tener, la optimización de esto es un problema muy complejo. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un sistema multicomponente. Y en el caso de la salmuera de litio, ¿cierto? Nosotros seguimos a la refinería que está en Antofagasta y entramos a la planta, ¿cierto? Con estas soluciones que les comentaba yo de 6% y terminamos acá con solución, con productos, ¿cierto? Refinados que son del orden del 18% de litio. Me voy a volver aquí a la salmuera. Si ustedes se fijan, en la salmuera, aquí nosotros evaporamos agua, ¿cierto? Y vamos precipitando sales y obviamente que terminamos con una solución. Siempre hay agua, en todos lados. Entonces, ¿es la salmuera de litio agua? No, es una mezcla de agua con otras cosas, ¿ya? ¿Dónde está esa salmuera? Para poder entender qué relación tiene con el agua. Este es el salar de transfoto satelital, este es el salar de Atacama. Aquí yo estoy mostrando con un circulito, ¿cierto?, dónde está SQM. La operación del otro operador en el salar de Atacama, que es Albemarle, está en el extremo sur. Y este es lo que se conoce como el núcleo del salar de Atacama. ¿Ya? Es un entorno bastante único y la extracción de salmuera ocurre solamente en esta área. No ocurre en... No es una, ¿cómo se llama? No se saca salmuera de todo el salar, sino que solamente de un sector, ¿ya? Y las comunidades locales son las que están aquí mostradas en naranjito. No sé si las ven. A ver si... Hay mucha gente que piensa que el salar de Atacama debajo es un lago. No es un lago. ¿Ya? La salmuera está, ¿cómo se llama?, ocluida en material, que hay material salino, sales cristalizadas, precipitadas, ¿cierto?, y también otro tipo de materiales. Entonces, extraer la salmuera, como extraer agua de cualquier pozo, no es fácil. Uno localiza las napas, ¿cierto?, pero no tiene un lago subterráneo adentro. Es agua que está embebida en un cuerpo sólido, ¿ya? Y esa es la situación también en la situación del salar de Atacama. Estoy haciendo una introducción un poco larga, pero ya van a ver para dónde voy. Aquí hay una pregunta que es bien importante del agua como recurso. La extracción de litio, ¿usa agua en desmedro de las comunidades locales? La extracción de litio es la extracción de salmuera desde el núcleo. Eso por razones geológicas e hidrogeológicas está separado, ¿cierto?, de los recursos de agua fresca que vienen desde los Andes, ¿ya?
Y de hecho nosotros usamos SQM y en general las operaciones en el Salar de Atacama usan muy poca agua fresca de la cuenca, ¿ya? Y que están en el en general localizados, como les mostré en el mapa anterior, acá arriba, ¿ya? Aquí se ven los cursos de agua. Y las comunidades que están cerca del Salar de Atacama sacan agua, ¿cierto?, de aguas superficiales, aguas arriba, ¿cierto?, de donde se extrae realmente el agua. Ustedes pueden ver además que hay reportes, ¿cierto?, de cómo se llama, monitoreos y reportes de la biota, sobre todo porque acá en este borde del Salar de Atacama es donde está, la mayor cantidad de fauna, ¿cierto?, flora, vegetación y aguas superficiales que afloran, ¿cierto?, y que permiten en el fondo una gran vía silvestre en esta zona. Esta es otra cosa, ¿cierto?, que responde a una preocupación, ¿cierto?, de la extracción de salmuera, la extracción de agua, ¿cierto?, que es que existe como una percepción, ¿cierto?, de que el Salar de Atacama es uno de los lugares más secos del mundo. El Salar de Atacama no, el desierto de Atacama sí. Y el desierto de Atacama está al lado, esta zona que está acá. Este es lo que se conoce como la zona más seca del mundo. El Salar de Atacama está aquí, entre la cordillera de Domeico y la cordillera de los Andes, en una depresión en esa zona. Y ahí llueve bastante. Ese es el flujo de agua a la cuenca anual, 725 millones de metros cúbicos, ¿ya? De acuerdo a un paper de un estudioso de la zona. Entonces, en la zona hay pozas de evaporación, pero estas están hacia el este, en esta parte de acá, ¿cierto? No están acá. La extracción de salmuera está separada, ¿cierto?, de lo que es el ingreso de agua fresca a la cuenca total del Salar de Atacama, y las comunidades obtienen agua de pozos que están, ni siquiera pozos, aguas superficiales que están mucho más arriba de la operación, entre 100 y 1000 metros, más o menos. Si los autores de ese paper hubieran ido a ver la definición de la Real Academia Española de la Lengua de lo que es una salmuera, a lo mejor no habrían escrito ese paper. Salmuera, agua cargada de sal. Agua que sueltan las cosas saladas. Líquido que se prepara con sal y otros condimentos y se utiliza para conservar carne. Si ustedes se fijan, no hay duda ni discusión, yo creo, y una de las cosas que uno aprende, ¿cierto? Yo creo que los primeros cursos de química, que las salmueras son un tipo de solución, ¿cierto? Y las salmueras acuosas en particular, porque nosotros somos más precisos incluso, son salmueras donde el solvente que se utiliza es agua. Entonces yo creo que no hay ninguna duda, ¿cierto?, de que el agua en la salmuera es agua. El ejercicio hecho de modelar eso es bonito, porque ilustra y sirve para ilustrar otras cosas. Sirve para ilustrar, por ejemplo, la gran afinidad que tienen los iones por el agua. Si yo digo que los iones, ¿cierto?, en esa salmuera en particular es como equivalente, o la solución es como el agua en esa salmuera es como equivalente a tener agua pura a 1,2 atmósferas de presión, esas 0,2 atmósferas de presión adicionales por sobre la presión normal a que está sometida el agua claramente muestran cuán grande es la fuerza que existe entre los iones y el agua. Entonces, un ejemplo súper bonito en ese sentido. Pero aquí lo que importa, más bien, es el agua como recurso. Es decir, ¿es la salmuera de litio un recurso de agua? Esa es la pregunta que importa. No si es agua. Creo que no hay discusión que es agua. Pero lo que importa es si es un recurso de agua. Y a lo mejor esa pregunta tiene respuestas distintas. Un recurso de agua, y esto es de varias fuentes, de organismos internacionales y también instituciones más bien de corte legal, ¿cierto?, como la Agencia Ambiental Europea. No fui a ver la ley chilena, pero no debe ser muy distinto de esto, ¿cierto? El agua que es potencialmente útil como una fuente de suministro de agua. No dice para qué,
¿ya? Eso es un recurso de agua. Entonces, es un concepto que es multidimensional. Yo tengo una dimensión física, que es la geológica, hidrológica, el contexto, que les expliqué muy brevemente. Tengo una dimensión ambiental, que es en qué contexto estoy, ¿cierto? Yo tengo aguas frescas acá, tengo el agua del núcleo acá, ¿cierto? Hay toda una dimensión que es geográfica, si ustedes quieren, y ambiental también, porque yo tengo esas aguas, ¿cierto? Me determinan, ¿cierto? Biota, fauna, etcétera, un montón de cosas. Tengo una dimensión social que la expliqué un poco en detalle, ¿cierto? Que son las comunidades que se preocupan de ese recurso agua. Y tengo una dimensión económica, que es que si yo quiero considerar, por ejemplo, la salmuera como un recurso de agua, no va a ser fácil desalarla. Ustedes se pueden imaginar, si es como agua 1,2 atmósfera de presión, hay harta energía metida ahí. Entonces me va a costar harto trabajo, ¿cierto?, convertirla en un recurso aprovechable, ¿cierto?, para lo que sea. No voy a poner adjetivos aquí, para lo que sea. Y si hay agua fresca, ¿para qué voy a hacer eso? Si la tengo ya disponible. Entonces ahí hay que revisar, si ustedes se fijan, el contexto es mucho más complejo. Tiene que ver con el entorno. Como bonus track de esto, yo también publiqué y participé, ¿cierto?, del proceso de validación, ¿cierto?, de las hipótesis que hacen los científicos, que es poner, ¿cierto?, su trabajo a disposición de la comunidad, publicarlo en journals y para eso, ¿cierto?, somete el trabajo de uno a la revisión de pares. Y ahí una de las cosas que he aprendido, ¿cierto?, tanto en mi trabajo académico como en mi trabajo posterior, es que este proceso de revisión de pares tiene que ser súper exhaustivo. Porque ese título, por ejemplo, no dice lo que tiene que decir. Yo lo puedo cuestionar ese título, desde el punto de vista científico. Porque en realidad lo que importa preguntar ahí es si yo puedo considerar la salmuera realmente un recurso de agua. Y eso depende de la legislación, depende de todos estos factores que les mencioné aquí, incluso podríamos poner la dimensión como legislativa, que es cuál es el marco que se dio el país para definir efectivamente cómo era ese recurso. Y obviamente, ¿cierto?, uno tiene que ahí evaluar como la totalidad del paper que escribe, la totalidad del trabajo, porque uno usa en introducción un contexto y muchas veces uno, desde el punto de vista técnico, se va a la calidad del trabajo técnico. Pero hay un contexto que también es importante. ¿Y por qué es importante? Porque estas cosas quedan escritas y después la gente las toma como verdades. Entonces uno tiene que ser riguroso. Es una necesidad muy importante. Y en ese sentido, me voy a pasar a otra cosa aquí. ¿Por qué es importante la ciencia para una empresa? Y eso hay que verlo en el contexto de cuáles son los objetivos de una empresa. El objetivo de una empresa es crecer sostenidamente. Esto lo aprendí yo de manera muy importante de mi jefatura. Mi jefatura siempre ha apoyado mucho el tema de tener cimientos sólidos, científicos, ¿cierto?, en nuestro trabajo. Lo considera un soporte fundamental de lo que hacemos. Y también nos ha mostrado, ¿cierto?, por qué nosotros tenemos que ser rigurosos con nuestro trabajo en cuanto a qué objetivos, ¿cierto?, debemos perseguir. Cuando uno revisa la importancia, ¿cierto?, de crecer sostenidamente y por qué las empresas quieren crecer, es porque cuando las empresas crecen pasan todas estas cosas que están enumeradas acá. Se contribuye más a la sociedad. ¿Por qué? Porque uno paga mayores impuestos, hay más puestos de trabajo, se crean mejores condiciones para los trabajadores, se genera la necesidad de innovar, hay desarrollo, atracción y retención del talento. Ahí hay 6 ejemplos que yo les mostré al principio. Se ofertan más productos y servicios, se generan más dividendos para los accionistas. Pasan muchas cosas positivas. Entonces, todo el mundo gana, la sociedad en general gana cuando un negocio crece.
¿Qué hace un científico en una empresa para, cierto, desempeñarse exitosamente? Entendiendo que tiene que contribuir a que el negocio crezca. ¿Cómo yo entiendo que el negocio tiene que crecer? ¿O cómo yo, qué habilidades tengo que tener yo en un contexto cualquiera de negocios para que esa empresa le vaya bien en la que estoy? Aquí hay tres habilidades que son claves, que quiero compartir con ustedes, y que también son habilidades que son necesarias en el ámbito, ¿cómo se llama? No solamente en el ámbito de los negocios, yo creo que en muchos ámbitos de la vida, ¿ya? Unos más que otros quizá, pero en particular en el ambiente de negocio, estos tres son los que son, yo creo que son súper importantes. Primero, la capacidad de comunicar. Manuel lo mencionó. Galileo comunicaba no solamente a sus pares, sino que también a los que no eran sus pares. No, era Einstein, ¿no? Einstein. Ambos. Einstein y Galileo. Y yo creo que eso es un desafío que nosotros tenemos que asumir. Y fíjense, aquí yo pongo cuatro cosas que yo también, como resumo de todas las cosas que he aprendido, presentaciones que he ido, reflexiones que hemos tenido con el equipo, etcétera, etcétera. Primero es que yo tengo que definir cuál es el objetivo que yo tengo al comunicar. ¿Yo quiero informar o yo quiero persuadir? ¿O yo quiero entusiasmar? ¿Quiero tratar de convencer a alguien de algo? Eso es como persuadir. Por ejemplo, quiero convencer a mi jefe de que es importante que compremos un equipo de fluorescencia. ¿Cómo lo convenzo de que es importante? Para que me dé los $250,000 que vale. No es fácil, ¿ya? La otra habilidad, la capacidad de comunicar, es pensar en las preguntas que me van a hacer. Yo tengo pensado las preguntas que ustedes me van a hacer, si es que me van a hacer alguna respecto de esto. Pienso, me puedo equivocar, pero yo pensé. Además, uno tiene que ser capaz de cambiar el mensaje dependiendo de la audiencia. De repente, si tiene una audiencia muy variada, tiene que dirigir el discurso tanto a los más jóvenes como a los menos jóvenes, ¿cierto? O depende, pues, si tengo un que presentar, ¿cierto?, ante la plana ejecutiva o la alta dirección, ¿cierto?, de la universidad, probablemente mi lenguaje, ¿cierto?, y las cosas que voy a decir son distintas de las cosas que voy a decir en un entorno con mi alumno. Eso hay que pensarlo. Y lo que decía Manuel, explicar de tal forma que lo complejo suene simple. Eso es lo más difícil de todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno no es capaz de explicar bien algo, quiere decir que no lo entienden. No lo entiende bien. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene que reconocer eso, esto no lo entiendo bien. Y entonces es mejor decir qué es lo que... científico es lo importante. Y lo que uno comunica es eso. Más que los resultados, incluso a veces es más importante fallar, ¿cierto? Porque uno aprende más de los errores, ¿cierto?, que de los aciertos. El proceso es lo importante. El proceso que utilizó en el aprendizaje es súper importante. Pero en la industria, lo que importa es el resultado. Y cómo ese resultado impacta en el negocio. Aquí, como anécdota, en la unidad de desarrollo analítico donde trabajó Manuel Igualdo, a lo mejor ellos no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo, ellos me hacían unos informes maravillosos. Introducción, antecedentes, literatura, revisión, todo el desarrollo del trabajo y qué sé yo. Y yo lo único que hacía era le preguntaba, ¿cuánto es la exactitud y cuánto es la precisión de este método? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo se demora el analista? Si nos cambiamos de método, ¿cuánto me va a costar versus lo que me cuesta el actual? Y es súper duro porque puede ser, ¿cierto? Puede parecer que yo estaba despreciando el trabajo que habían hecho. Y no es así.
Y yo siempre a la gente que todavía está en esa área, ¿cierto?, trabajando conmigo, les digo, mire, es súper importante que esto ustedes lo hagan bien. No importa que se demoren más, que se demoren un poco menos, pero tiene que quedar súper bien hecho y tiene que quedar todo muy bien escrito, muy bien justificado. Pero lo único que nos van a cobrar a nosotros son los resultados. ¿Es frustrante? Sí, pero hay que ser práctico. Y hay que reconocer. Es importante que el trabajo bien hecho se reconozca, que al interior de la unidad en que estamos. Y es importante también mostrar todo el esfuerzo que le ponen para que eso salga bien. En simple, porque hacen cosas muy complejas. Estábamos hablando con Manuel hace un ratito de una calibración multivariada que hizo hace muchos años y que la estamos ahí desempolvando porque la necesitamos. No sabía cuando la desarrolló que la íbamos a necesitar. ¿Cuánto, Manuel? ¿Dos? ¿14 años después? 14 años después. Lo otro que hay que tener en cuenta, y uno siempre tiene que pensar esto, por lo que yo dije arriba, ¿cierto?, de explicar de tal forma que lo complejo suene simple, es demostrar que la ciencia importa para uno que es científico y que tiene esa formación, es más fácil que demostrar que importa para otros. Siempre yo puedo explicar por qué es importante para mí, pero me cuesta mucho más explicar por qué es importante para la sociedad. Por esta visión que les decía, les comentaba al principio, que es la utilidad. Si ustedes escuchan los discursos, las entrevistas de Premio Nobel todos los años los periodistas le preguntan a los Premio Nobel, ¿y esto para qué sirve? Claro, si se trata de un Premio Nobel que terminan reconociendo a una persona 40 años después que inventó algo, probablemente sí, va a haber alguna conexión útil. Uno de los ejemplos recientes que se me ocurre es el de una china. En el año 2016 creo que ganó el premio Nobel de... No estoy muy segura si fue el de química o el de medicina, pero por ahí. ¿Y qué es lo que hizo esta china? Esta china descubrió en 1972, imagínense, le dieron el premio Nobel en 2016, descubrió la artemisinina. ¿Qué es lo que es la artemisinina? Es el compuesto activo del ajenjo chino, una especie particular de ajenjo, que permite un tratamiento efectivo contra la malaria. El uso del ajenjo para el tratamiento de la malaria estaba descrito en China, en la medicina tradicional china, desde el año 1200. En 1970 el gobierno chino, para poder enfrentar, las epidemias de malaria, puso mucho dinero para que buscaran en el ajenjo cuál era el compuesto activo que producía, ¿cierto?, que era efectivo contra la malaria. Y esta doctora china lo descubrió en 1972. Y recién en 2016 le dieron el premio Nobel. ¿Cuándo le dieron el premio Nobel? Después que la OMS declaró como uno de los tratamientos efectivos contra la malaria. O sea, oficialmente le pusieron el sello, el timbre ahí de calidad a la artemisinina como tratamiento efectivo para la malaria. Obviamente ahí hay un problema de transmisión de la ciencia. Probablemente el chino no ayudó mucho. El tema de que China hasta hace pocos años era muy cerrado, tampoco. El tema de que pocos chinos hablan inglés menos ayudó a que se conociera esto. Recién hace unos pocos años, y ni siquiera todavía se conoce exactamente el mecanismo por el cual actúa la artemisinina. Se cree que a nivel de la hemoglobina. Eso está más o menos demostrado. Pero no se sabe, imagínense, desde el año 1200. Se llamó 800 años, estudiando esto de una u otra forma, sin tenerlo 100% resuelto. La otra habilidad que quiero destacar es ser un socio estratégico de negocio. Y aquí, por ejemplo, las cosas que uno puede usar como argumentos que son bastante válidos. Primero, el presupuesto de investigación siempre es una pieza pequeña o una torta mucho más grande, entonces uno tiene que verlo en el contexto del negocio. Eso es muy importante. Lo segundo es visualizar los riesgos del trabajo científico y valorizar el impacto en los objetivos de largo plazo. Eso es algo difícil de hacer. Por lo que yo les decía, cuando tengo una investigación que tiene componentes de investigación básica,
yo sé que me voy a demorar más y no sé exactamente cuáles son los riesgos que voy a correr. Entonces tengo que hacer una mejor estimación. Y eso no siempre es fácil. Lo tercero, cierto, es que existen áreas dentro de las compañías donde los científicos tienen un aporte inmediato, ¿ya? Y les puedo mencionar dos. Una es planificación e inteligencia de negocio, esto es por los usos. Y lo otro es la comercialización. Yo estuve responsable del área de cumplimiento de producto y ahí había mucho trabajo científico, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que, por ejemplo, registrar productos en otros países, uno tiene que llevar una especie de ficha técnica completa, ¿cierto?, de las características del producto que está intentando comercializar. Y esas fichas son complejas, requieren información científica que a veces no está disponible. Y finalmente, desarrollar habilidades para dirigir proyectos o dirigir incluso el negocio. Y esto tiene que ver con saber si a uno le gusta más la cosa táctica o la cosa estratégica. ¿Ya? Y son ejercicios necesarios para uno poder posicionarse bien donde quiere estar. Yo los quiero invitar, finalmente, a Genius. ¿Qué es lo que es Genius? Genius es un concurso de innovación para Yodo. Se llama Genius Challenge. Y ustedes pueden ver las bases en esas páginas web que estoy mostrando ahí. Hay plazo hasta el 6 de junio para enviar las iniciativas. Son iniciativas para fomentar aplicaciones del yodo en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos que quiero mencionar, porque vemos que puede tener mucho potencial, es el tema de las celdas solares de perovskitas. Es como mi área química, entonces por eso es como mi regalón en la mención. Pero es un área que ha despegado mucho en el último tiempo y que creemos, ¿cierto?, que tiene, como les dije, mucho potencial. Pero hay otras, nutrición animal, biofortificación, etcétera. Ustedes pueden buscar ahí en la página y el plazo de postulación es el 6 de junio. Así que los dejo invitados desde ya. Y finalmente, yo hablé algo de litio, pero poco. Y los quiero dejar invitados el próximo martes a las 12. Hay un programa de la Radio Duna que se llama Conexión IP y ahí voy a estar hablando yo junto con otras dos personas. Uno es analista, dos mujeres, una es Daniela de Sormó, que es analista de mercados, es chilena, ¿cierto? Y también una persona del, entiendo, del Ministerio de Minería, que nos van a estar acompañando, ¿cierto?, para hablar del litio y sus usos. Y ahí vamos a hablar harto de ciencia también. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y abrimos el espacio para preguntas del público. Levantar la mano y yo llevo el micrófono por si hubiesen preguntas y consultas. La que quieran, sin temor. También les dejo ahí mi correo por si me quieren escribir. Es muy fácil, mi nombre, punto, mi apellido, @secuen.com. Hay mucha gente de la Católica que me ha escrito, gente del Instituto de Química, obviamente por mi formación, pero también gente de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Civil en Minas, se han comunicado conmigo para hacer la práctica y ha sido algo muy bueno poder contactarlos y facilitarles en el fondo su trabajo de práctica en SQM. Lo mismo con gente del Instituto de Química en particular. Yo voy a usar un poquito de tener el micrófono y voy a hacerte una pregunta yo. Dale. De si tienen alguna noción del impacto de la extracción de la salmuera en las comunidades microbiológicas del salar de donde están sacando. Mira, todos los impactos biológicos a la biota, los que hacemos están en la página web esa que mostré del SQM en línea. Si tú te metes a esa página, puedes ver todo lo que hacemos
Y si hay algo que no hacemos, específicamente, no sé si el microbiológico, yo tengo entendido que sí, pero hay que, para darte una respuesta exacta respecto de eso, sé que hacemos monitoreo de fauna, conteo flamenco, huevos, nidificaciones, otras aves, eso se hace. Sé que se hace con la vegetación también, la vegetación circundante en el Salar de Atacama, pero microbiota, dices tú. Microbiota no estoy muy segura. No te podría contestar. Habría que verlo ahí, y si no está en la página web, esa misma página tiene un formulario contacto y pueden preguntar. Perdón, yo me voy a aprovechar también de la instancia. Igual me llevo la pregunta y te la respondo. La profesora Cristina Dorador de la Universidad de Antofagasta, entiendo que trabaja en un tema cercano. Solo por cultura científica, no más. Bueno, yo también agradezco la presentación, Beatriz, y una pregunta así como bien pragmática, tal vez. De mi experiencia en SQM y el contacto que hemos mantenido estos años, uno ve que SQM lidera muchos procesos, innovación, actualización, modernización y un montón de cosas que tienen que ver justamente con la operación y con el proceso. Uno ve que en la minería del cobre esto va más lento. No sé, yo me acuerdo que los primeros ICP los tenía SQM, antes que los tuviera Codelco o una serie de otros equipos, y están siempre evaluando y pensando, como tú bien dices, en esta lógica como de investigación. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué pasa con la minería metálica? Porque si uno calcula el presupuesto nacional, el mayor componente es la minería metálica, no tanto la minería no metálica. Entonces, ¿cuál es tu opinión con la cercanía que tienes, con la experiencia que tienes, con el cargo que tienes, que ya te toca, digamos, lidiar justamente con áreas cercanas? ¿Qué pasa con la minería metálica, que uno la ve un poco más deprimida en ese tipo de cosas? Yo creo que en el caso de la minería, conozco pocos casos, pero conozco el caso de BHP. Tengo colegas, amigos en BHP, en el área de innovación, y yo creo que ellos hacen más de lo que publican. Me parece que ellos hacen bastante investigación, innovación. Ellos tienen una filosofía quizá un poco distinta a la de SQM en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros los laboratorios los tenemos internalizados, ellos los tienen tercerizados, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo, como hay varias empresas de cobre, ¿cierto? Hay competencia por hacer ese servicio, que es un servicio que se puede prestar desde afuera. Y hay mucha orientación, ¿cierto?, a tercerizar, porque hay servicios que son más baratos. Nosotros tenemos una filosofía un poco distinta, y a nosotros nos gusta hacer las cosas nosotros. Eso es por una tradición cultural de SQM. De hecho, nosotros hemos hecho algunas cosas con terceros, pero nos gusta desarrollar el conocimiento de forma interna y tener nosotros nuestros expertos. Yo entiendo que otras mineras también hacen eso, pero quizás de forma un poquitito más silenciosa, o en conexión con otras unidades, que a lo mejor no tan de ciencia, sino que más bien de ingeniería, ciencia aplicada, metalurgia, hidrometalurgia. Pero sí lo hacen, ¿eh? No tengo esa como sensación, quizás en otro ámbito. Nuestra conexión con la ciencia básica es un poco más directa, porque somos un poco más únicos. Piensa tú que no hay otros salares como el Salar de Atacama. Hay otros depósitos de litio, sí, pero no hay otros depósitos de salmuera como los del Salar de Atacama. Esto estoy hablando de las químicas relativas, la composición relativa de los iones hace que los salares sean bastante únicos. Nuestros salares, por ejemplo, no son iguales a los de Argentina. Claro, los de Argentina están en entornos ambientales distintos, entonces generan distintas preocupaciones, por ejemplo, sobre el agua, como lo que mencionábamos. O sea, es que me acordé de la microbiota ahora y creo que sí hay trabajos de microbiota. Los he visto, pero te voy a dar la información exacta. ¿Otra pregunta? Beatriz, muchas gracias por tu exposición.
Pero si se, a lo mejor si se saca la mascarilla, okay, un ratito. Es una pregunta en relación a la incertidumbre. ¿Ok? Yo le borré el título, pero volvamos. Pero ya. Es una pregunta con respecto a la incertidumbre tuya, digamos. ¿Cómo tú puedes decir que eres formada aquí en la Pontificia Universidad Católica? ¿Cómo tú puedes decirle a los estudiantes que te están escuchando que tú fuiste formada aquí? ¿Cuáles son tu fundamentos para dar esa respuesta, si es que la tiene? Porque es difícil decir, yo soy, digamos, formado en la Pontificia Universidad Católica. ¿Cuál es el sello? ¿Cómo te caracterizas? ¿Cuáles son las características? A ver, yo diría dos sellos principales que me marcaron así mucho de haber pasado por aquí. Y primero, yo cuando mencioné, cierto, desarrollar la capacidad para resolver problemas, el tema de formular hipótesis, de usar los principios de filosofía de la ciencia, aplicarlos diariamente al trabajo. Yo creo aquí, los que pasan sobre todo por el doctorado, ¿cierto? Yo hice el pregrado en otra universidad y ahí tengo otras cosas, pero de las cosas que aprendí aquí del posgrado, a mí uno de los cursos que más me sirvió, curiosamente, fue el curso de filosofía de la ciencia. Yo cuando hice ese curso, entendí qué es lo que yo estaba haciendo. Le di todo el sentido lógico a una pasión que no podía describir. Y dije, esto es lo que le da sentido a lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué quiero aprender? ¿Por qué quiero saber cosas? ¿Para qué quiero saber cosas? Les voy a contar una anécdota. Yo en 1994, poco antes de entrar al doctorado en la Universidad de Santa María, yo trabajaba en un proyecto de la Comunidad Económica Europea. Y tuvimos que ir a defender unos trabajos a Venezuela. En esa época Venezuela todavía se podía viajar. Estaba bastante militarizado, pero se podía ir con cierto resguardo. Y me recuerdo que viajé y tuve oportunidad de ir a una zona bastante pobre de la ciudad de Caracas, pero que tenía como un entorno muy cultural. Y estábamos con un profesor del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona, Elías Molín se llama. Todavía trabaja en el instituto. Y me impactó mucho ver la pobreza en esa zona de Caracas. Y lo estábamos pasando súper bien. Y en un minuto yo le dije a Elías, ¿sabes qué? Yo de repente me hago la pregunta de estas cosas que nosotros estamos estudiando, no tienen ninguna aplicación en esto, y hay tantas necesidades que el dinero que nosotros nos estamos gastando, en el fondo podría estarse gastando acá en gente que lo necesita hoy mucho más de lo que lo necesitamos nosotros para hacer lo que estamos haciendo. En ese minuto estábamos estudiando polímeros conductores. Polímeros con metales de transición, conductores de la electricidad. El día físico, él ponía todo su expertise para, en el fondo, los modelamientos moleculares de estos polímeros, y yo estaba encargada de la síntesis. Y Elías me dijo algo que me tranquilizó mucho, porque yo tenía esta como dicotomía de por qué estoy haciendo esto que no le sirve a nadie. ¿Ah? Y Elías me dijo que cada persona en el mundo tenía un rol que cumplir. Y ese rol que uno tenía que cumplir tenía que obedecer a sus intereses más genuinos. Y que si uno ese rol lo ejercía con respeto, con ética y dando lo mejor de sí, eso era una contribución al desarrollo de la humanidad. Y eso es otra cosa que también yo aprendí en el doctorado acá, que es que contribuir con conocimiento por sí mismo es un valor. Educar a la gente es un valor. Explicar cosas complejas en lenguaje simple es un valor. Y el actuar ético es una, ¿cómo se llama? Es un,
un precepto que tiene que regir nuestro comportamiento profesional, científico, académico. Entonces yo diría poco eso, la filosofía de la ciencia, el actuar ético y el pensar que yo desde un rol de aporte al conocimiento contribuyo de verdad a la sociedad, a una mejor sociedad. Muchas gracias. En poco tiempo vamos a continuar. Y ahora sí llegó el momento, porque invitamos al escenario a Víctor González. ¿Quién es Víctor González? Te hará entrega de un presente por parte de la red alumni de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias. Gracias, Víctor. No, te voy a poner la mascarilla. Ya, pues muchas gracias a todos, ¿eh? A todos ustedes. Muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Ahora, la cena alumni, esa, no sé cuándo la vamos a hacer tú, pero en algún minuto. Beatriz, sí, dígame. También desde la facultad y agradeciendo tu presencia, te queremos entregar un pequeño presente. Muchas gracias. Así muchas que, gracias. Ahí nos doy la mano. Gracias. Gracias. Y hoy más todavía. Con eso vamos a terminar. Ah, ya, muchas no gracias. No hay regalos por el momento. Ya. Muchas gracias. Bien, en nombre de todos los académicos y académicas de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agradecemos a la doctora Beatriz Volkers por su participación en la inauguración del año académico 2022. Agradecemos también la participación de las autoridades de la universidad, a los profesores y profesoras y a los y las estudiantes que siguieron la transmisión de esta ceremonia. De esta forma concluye la ceremonia inaugural de las actividades académicas de la facultad por el año 2022. Y los invitamos a los que están presencial a un café a la salida del auditorio. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes.